Muchísimas gracias, amigos, por mantener la sintonía como cada lunes, miércoles y viernes con esta revista periodística En Portada. Aquí los dominicanos y latinos tienen las puertas abiertas para dar a conocer todo el acontecer político nacional e internacional. Hoy vamos a conversar largo y tendido, un plato fuerte, con una activista de muchos años, dominicana, batalladora en el condado del Bronx, pero que desde allá se traslada a otros condados a darle apoyo a los dominicanos para que sigamos creciendo. Me refiero a Yudelka Tapia, que está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, gracias, Manuel. Como siempre, un placer estar en tu programa y que me prestes tu plataforma y tu espacio para que nosotros podamos dirigirnos a la gente y tratar de buscar solucionar los problemas y darle informaciones valiosas para poder ver cómo ayudamos en esta pandemia que realmente nos está devastando. Yudelka, vamos a empezar a hablar del condado del Bronx. La dominicanidad, los dominicanos, ¿cómo están creciendo, empoderándose en ese condado? Bueno, Manuel, tú me estás haciendo una pregunta que es fantástica, que mucha gente sabe ya. Tú sabes que en el condado del Bronx, le cambiamos el nombre hace mucho, ahora se llama el merengue salsa, porque en el Bronx viven más dominicanos que en ninguna otra parte después de la capital y Santiago en la República Dominicana. Entonces, ya no es el merengue el condado de la salsa, sino el condado del merengue y de la salsa después. Ok, te hago la pregunta porque sé que tú tienes muchos años viviendo y trabajando a favor de los latinos, de los hispanos, de los afroamericanos en este condado. ¿Cuánto tiempo llevamos inmersa en la actividad comunitaria como activista? Bueno, yo llegué aquí hace más de 30 años. En la década del principio de los 90, los finales del 80, los 89, 90, y vine de la República Dominicana siendo una activista en la República Dominicana, y cuando vine, lógicamente, me integré inmediatamente. Yo crecí mis cuatro hijos en este condado, y tú sabes que crecer cuatro hijos en una comunidad muy pobre es difícil, y tú tienes que luchar por conseguir los mejores servicios para que tus hijos se beneficien y se beneficien tus vecinos. Y exactamente eso es lo que yo hice todo el tiempo, y he impactado a la comunidad y he hecho cambios a través de los años que realmente han mejorado nuestras comunidades, no solamente los dominicanos, pero todas las comunidades que viven en toda la parte noroeste del Bronx y en todas las partes del Bronx, porque mi trabajo ha sido impactante para todos los que viven en el Bronx. Creo que, amigos de En Portada, estamos al frente de una activista defensora de la mujer. Yo le he visto en la calle guayando la yuca, le he visto trabajar diariamente. Yudelka, el trabajo en defensa de la mujer, ¿qué valor, qué significa para ti? Bueno, es sumamente, para mí esa ha sido una de las luchas que he mantenido por muchísimos años, desde que era pequeña, porque mis abuelas, yo vengo de una familia de mujeres fuertes, que fueron las que me criaron. Mi abuela, que tiene 104 años, va a cumplir 105 años. Mi mamá, mis tías y mis dos hermanas y mis primas. Éramos una familia de muchas mujeres que siempre mi abuela nos inculcó que teníamos que luchar por las mujeres, por nosotras, porque mi abuela crió a sus hijos sola, mi tía lo crió sola. Entonces, era un grupo de mujeres que defendíamos a las mujeres, y yo fui criada de esa forma, y eso fue lo que se me inculcó adentro, y he sido una defensora de las mujeres. Y aquí en el Bronx y en toda la ciudad de Nueva York he participado en todas las cosas significativas que han sido para cambiar a la mujer, como el empoderamiento a nivel de la justicia criminal, de la justicia en las cortes, de la administración de las cortes, como la participación en la mesa donde se toman las decisiones, tratando de que mujeres también estén ahí, que participen como comisionadas, porque realmente las mujeres somos la mitad del mundo y traemos al mundo a la otra mitad. Y pienso que debemos estar ahí en la mesa de discusión trayendo eso, porque tenemos una perspectiva diferente, porque nosotros traemos la compasión, porque nosotros traemos esa camaradería que traen las mujeres
de defender a sus comunidades, porque las mujeres no solamente son las mujeres, crecen a los hijos y son el núcleo más pequeño de una sociedad que actually hace los cambios y crea los hijos, cría los hijos del futuro y quiénes son los que van a tomar los destinos y a tomar las decisiones. Y por tanto, las mujeres debemos estar, como muy bien dijo la jueza Ginsburg, en todos los lugares donde haya una mesa para tomar decisiones, las mujeres debemos estar ahí. Bueno, qué bueno que hay una voz en favor de la mujer, del desarrollo del trabajo. Pero ahora voy a cambiar, Yudelka, amiga, combatiente, a lo que se está moviendo en distintos distritos políticos ahora. Me refiero, son aspiraciones a concejal. Por ejemplo, tú estás viviendo en el distrito 14. Es un distrito que está poblado mayoritariamente por hispanos, por latinos, por dominicanos. Me gustaría saber cuál es el área que abarca este distrito y cuál es la cantidad de posibles electores que tenemos para la próxima contienda. Bueno, tú sabes que el distrito 14 está en la parte noroeste del Bronx y específicamente la demografía de ese distrito es un 72% de latinos, de los cuales la mayoría, por donde vive, sabemos que son dominicanos, pero también tenemos otros inmigrantes como son los que son bangladeshi, los que son musulmanes, que tenemos un pequeño foco, que son como un 6% del distrito. Y tenemos también inmigrantes de África, que aunque no son tantos todavía, pero forman parte de este distrito y tienen hijos y familias, como todos nosotros. Y también tenemos a los afroamericanos, que aunque no son inmigrantes, forman un 22% de este distrito. El distrito 14 está formado por diferentes barrios, como son el Kingsbridge Heights, University, sí. University Heights, Mount Hope, una partecita de Mount Hope, Morris Heights, la parte de Foran and Tremont. Eso es lo que corresponde al Distrito 14. El Distrito 14 tiene una población de alrededor de 254,000 personas residentes, yeah. Y de esos, solamente 60,000 hablan solo inglés. Lo que te quiero decir que es un distrito totalmente de inmigrantes. Oh, pero me gustó, maneja al dedillo las estadísticas, eso está interesante, porque eso te permite enfocarte. Sé que tú estás aspirando a concejal por este distrito. ¿En qué etapa estamos en este momento? Bueno, estamos en una etapa bastante interesante dentro de la campaña, y es en la etapa de tú contactar a los votantes, de tú hablar con los votantes, de tú visitar a los votantes, de tú llamar a los votantes, pero al mismo tiempo también de traer servicios a esta comunidad. Tú sabes que esta pandemia ha sido devastadora en el Bronx. En el Bronx es donde han muerto más personas por el coronavirus que en ninguna otra parte de la ciudad de Nueva York y del estado de Nueva York, si estamos hablando del asunto per cápita. Yeah. Entonces, lógicamente eso pasa porque las comunidades pobres son las más vulnerables frente a un virus como el que nos ha atacado a nosotros, donde teníamos poca información de lo que podía ser. Entonces, este momento también es para servir a la gente. Yo me he pasado toda esta pandemia trayéndole no solamente porque hay una escasez de comida tremenda, pero mucha comida de diferentes tipos, muchos vegetales, muchas frutas, muchas de todas las cosas que la gente necesita que sea realmente saludable para que se puedan mantener sanos, además trayendo los equipos de protección, como son las máscaras, las manitas limpias, como decimos nosotros, que son los hand sanitizers, y también los guantes, y todo ese tipo de cosas que necesitan nuestra gente para que se puedan mantener saludables y seguros. Además de que con la vacuna y con la prueba también hemos traído diferentes sitios la toma de la prueba del COVID para que la gente siga haciéndose la prueba para que podamos tomar medidas importantes que se puedan hacer. Eso lo hemos hecho en todas las partes del distrito, en todas las iglesias hemos llevado la prueba. Y la vacuna ahora del cubo, traímos también la vacuna de la gripe a todas las iglesias para los envejecientes, que tú sabes que son los más vulnerables, claro, por estos virus que son pulmonares mayormente. Pero ahora con la vacuna para el virus, para el COVID,
También tenemos todos los hospitales públicos de aquí, del Bronx, que están participando, el Northwest Bronx Central, el Jacoby Hospital, el Lincoln Hospital, están participando en proveer la vacuna a todos los residentes del Bronx. Ya tú sabes que no hay ninguna barrera para tomar la prueba, que ya abrieron todas las puertas para que cualquier persona la pueda tomar. Y yo le aconsejo, voy a tomar tu programa para decirle el mensaje a la gente de que realmente nos pongamos la vacuna, que la vacuna realmente se ha demostrado que realmente puede salvar vida y que es un 95% de efectividad, y que es importante que nosotros nos mantenamos seguros poniéndonos las vacunas. Esta tarde yo logré que dos padres de la Iglesia Católica que me llamaron, que querían ponerse la vacuna, fueran a ponerse la vacuna, y me acaban de mandar, lo mandé a uno de los hospitales. Qué y bueno. Me mandan a decir, ya no pusimos la vacuna, y eso me alegró bastante, porque uno de ellos tiene como 80 años, y qué otro bueno. Tiene 70, y necesitaban esa vacuna. Entonces, eso fue una alegría que me dio cuando ellos pudieron ponerse la vacuna. Y ellos mismos fueron los que me llamaron, porque realmente sentían que realmente la vacuna salva vidas. Yudelka, ¿cuándo arrancamos a tocar puerta para la colección de firmas, para presentarla ante la Junta de Elecciones? Bueno, ese proceso va a empezar en marzo 2, el martes 2 de marzo, y va a durar por 2 semanas, porque como tú sabes, el coronavirus puso corto el proceso, que era de 5 semanas, ahora se va a hacer en 2 semanas, ya, con una cantidad menor de firmas. Pero nosotros estamos preparados, tenemos más de 100 personas que van a estar el primer día colectando las firmas para calificarnos. Y yo sé que en el primer día nosotros vamos a tener todas las firmas que necesitamos, porque los voluntarios y todos los miembros de esta comunidad están muy, muy, muy excitados con esta campaña, están realmente participando fuertemente. El Bronx Borough President Rubén Díaz Jr. está tocando puertas conmigo 3 veces a la semana. No me diga, qué bueno. Sí, señor, te voy a invitar para uno de estos días tú vengas y nos acompañes. Claro. Para que la gente vea lo que él está haciendo. El asambleísta Víctor Pichardo está tocando puertas con nosotros 2 y 3 veces a la semana también. Y tenemos muchísimos otros líderes de la comunidad que están participando con nosotros en tocar puertas y que van a participar en la recolección de la firma. ¿Qué vamos a hacer en 2 semanas? Yo pienso que el primer día, estoy casi segura que en el primer día nosotros vamos a estar calificadas. En esta primera entrevista me gustaría saber, veo que te sientes optimista, parece que estás preparada para dar la pela en la primaria. Claro que sí, tú me conoces, tú sabes que yo soy una guerrera, sabes que he estado ahí peleando por nuestra comunidad, y con la misma forma que he peleado por nuestra comunidad y que he traído soluciones a mi comunidad, de esa misma forma estoy preparada para ganar esta contienda en junio 22. No solamente porque no solamente por mí, sino porque mi comunidad, que me conoce, que sabe lo que yo he hecho, que yo estoy conectada porque yo he pasado los mismos problemas que ellos han pasado durante toda su vida, yo creciendo a mis hijos y creciendo en esta, sino porque realmente la comunidad se merece a un concejal, a una concejal que entienda sus problemas y que haya estado en esta comunidad combatiendo esos problemas junto con ellos. Y esa soy yo, esa es la única diferencia que yo tengo con los otros que no tienen la experiencia de esta comunidad, que todavía le falta para que puedan entender cuáles son los problemas que tenemos aquí y cómo nosotros los solucionamos, porque no solamente yo conozco los problemas, sino que yo he tenido un impacto en todas las áreas que tienen que ver con el avance de nuestra comunidad y de la parte noroeste del Bronx, pero de todo el Bronx y de todas las comunidades. Tú sabes que mi trabajo y mi liderazgo traspasa las fronteras de un distrito específico, porque yo he participado en todo el empoderamiento de nuestra comunidad a través de los años, y me siento orgullosa de haber sido una parte de esa liga de pocas personas y de pocos líderes que han podido hacer eso. Qué bueno, sí, amigos de Importada, qué bueno que hemos compartido en el día de hoy con Yudelka Tapia, destacadísima mujer trabajadora, y ahora aspira a convertirse concejal del Distrito 14, donde ha dicho ya la gran cantidad de latinos, de hispanos, de dominicanos que residen en él. Esta es la primera entrevista, ya luego vamos a ir a fondo para abordar otros temas. Yudelka,
satisfecho en nombre del programa. Gracias, gracias. Es un honor para mí, tú sabes, siempre compartir contigo, no solamente por eso, porque lo hemos estado haciendo por tantos años, en diferentes luchas, no en luchas políticas, pero en lucha por esta comunidad y por el empoderamiento de la comunidad. Tú has sido un testigo de todo mi trabajo y me siento muy honrada cuando tú me traes a tu programa para que yo pueda conversar contigo y con la gente que te oye y que te ven, que son muchísimas, que son miles. Así que, Yudelka, gracias. Y a ustedes, amigos de Importada, no se muevan porque continuamos con el contenido del programa del día de hoy.